Hola gente, bienvenidos a un video más de Saladin Gaming. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo conseguir el trofeo Cacería Extrema o Stream Manhunt. Antes de comenzar les recuerdo que publico videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para más guías, noticias, directos y consejos sobre The Division 2. En esta guía vamos a ver cómo podemos obtener el trofeo Cacería Extrema o Stream Manhunt, ya que muchos tenían la duda sobre cómo obtenerlo. El trofeo actualmente solo lo han obtenido el 0.5% de los jugadores que tienen el juego. Vamos a ver qué dice el trofeo. Completa una cacería de temporada en dificultad desafiante, global o superior. La cacería que habla en el trofeo no son las cacerías de Neptuno, Venus, Saturno o Júpiter. Lo que debemos hacer son misiones de la campaña de Warriors of New York en dificultad desafiante o mayor. Les recomiendo modificar el mundo a dificultad desafiante o superior. Podemos iniciar con la misión de Petrolero Varado, donde enfrentamos a Vivian Conley y a los Cleaners. Recuerda que en esa misión también puedes obtener la pistolera exótica Dinastía Imperial con 5% probabilidad en dificultad desafiante. Luego podemos realizar el parque Padway contra Javier, Cajica y otra vez los Cleaners. En esta misión también podemos obtener la pistolera exótica Dinastía Imperial con 5% probabilidad en dificultad desafiante. Luego pasaremos a la misión Las Tumbas contra Theo Parnell y esta vez nos enfrentaremos contra los Rikers. En esta misión, en la dificultad desafiante, tenemos 5% de obtener el arma exótica Rey de Balas. Finalmente, podemos realizar la misión Wall Street contra James Dragoff y sus Rikers. También tendremos un 5% de obtener el Rey de las Balas en dificultad desafiante. El orden no afecta en nada el resultado de obtener el trofeo, pero sí sería bueno mantener uno para realizar una ruta. Finalmente nos iremos a la misión Isla de la Libertad contra el Rogue número 1, Aaron Kinner. Debemos realizarla en dificultad desafiante o mayor. Al finalizar las 5 misiones obtendremos el trofeo Cacería Extrema. Mis compañeros de clan, Parker, Ampipe y yo, lo realizamos de esta manera y como ven, pudimos obtener el trofeo de manera satisfactoria. Espero que este video les haya gustado y les haya sido de ayuda para saber la manera correcta de obtener el trofeo Cacería Extrema o Stream Manhunt. Si tienen alguna duda o consulta pueden escribirnos en la caja de los comentarios. No olviden darle al botón de me gusta y suscribirse para más guías, noticias, directos y consejos sobre The Division 2. Nos vemos en la próxima, agentes.